Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os vamos a preparar estos riquísimos aperitivos que hemos preparado con pan de molde. Lo mejor de todo es que se pueden preparar con ingredientes que tenemos por casa y en menos de media hora. Si queréis saber de qué los hemos preparado, seguid viendo este vídeo. Vamos a comenzar ya con el primer aperitivo. En un bol mezclaremos unos 100 gramos de jamón que tenemos picaditos. Con una cucharada de queso crema. Una cucharada también de mayonesa. Y cebollino picado. Ahora hemos cogido dos rebanadas de pan de molde sin corteza, las hemos superpuesto como veis un poquito y pasaremos un rodillo para aplanar. Hemos colocado las rebanadas de pan, como veis, sobre una lámina de plástico film y ahora ya repartiremos el relleno. Como veis, hemos dejado aquí abajo una pestaña para poder cerrar bien el rollito y ahora ya comenzaremos a enrollar. Nos ayudaremos del papel film. Y ahora con el mismo film lo envolveremos bien. Apretando para que quede lo más compacto posible. Lo hemos envuelto ya bien y ahora lo dejaremos en la nevera para que repose. Para el segundo rollito vamos a poner en un bol medio aguacate. Le pondremos un poquito de zumo de limón. Una pizca de sal. Y pimienta molida. Lo chafaremos bien. Y añadiremos una cucharadita de cebolla tierna bien picada. Mezclaremos. Y volveremos a repetir el mismo proceso que antes para hacer la base de los rollitos. Lo chafaremos bien. Lo hemos puesto sobre una capa de papel film y ahora extenderemos el aguacate. Y por encima colocaremos unas lonchas de salmón ahumado, que iremos ajustando para que cubra todo bien. Y lo enrollaremos con el papel film. Lo enrollaremos con el propio papel film, apretando bien para que quede bien prieto. Y como en el caso anterior, lo dejaremos enfriar en la nevera. Y ya para el tercer rollito vamos a mezclar en un bol 100 gramos de jamón cocido a daditos pequeños, con un par de rodajitas de piña en su jugo que hemos secado bien y las hemos cortado también a daditos, y un par de cucharadas de queso crema. Sazonaremos con miel de pimienta para que pierda un poco el punto dulce. De nuevo chafaremos el pan. Pondremos el relleno que acabamos de preparar. Lo extenderemos bien.
De nuevo lo rayaremos con el papel film. Apretamos bien. Y una vez tenemos el rollito hecho, también irá a la nevera. Para el siguiente rollito chafaremos un poco de membrillo en un bol. Le añadiremos una cucharada de queso crema, un poco de pimienta y lo mezclaremos. De nuevo chafaremos el pan con el rodillo. Con la mezcla que hemos preparado cubriremos el pan. Y por encima colocaremos algún queso que nos guste. En este caso nosotros vamos a poner emmental. Y como no, lo enrollaremos. Y aprovecharemos el papel film para darle un poco de presión. Y lo meteremos también en la nevera. Una vez tenemos ya los rollitos bien fríos, vamos a cortarlos. Los cortaremos en cuatro partes. Primero quitaremos un poco la parte lateral, para que queden todos iguales. Ahora lo cortaremos por la mitad. Y cada uno de ellos en dos mitades. Y ahora repetiremos este paso con el resto de rollitos. Y ya solo nos queda dar unas ideas para decorar. El de jamón lo vamos a decorar con medio cherry que hemos puesto en un palillito. Y una ramita de perifollo. El de jamón cocido de piña con un trocito de piña. Y un poquito de cebollino picado. El de salmón y aguacate con su cereal de caviar rojo. Y un poquito de eneldo. Y para el de queso y membrillo, un trocito de membrillo. Y un palito de cebollino. Y así de ricos han quedado nuestros aperitivos. Al final del vídeo y en la cajita de información os vamos a dejar una lista de reproducción con muchísimos más. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te gusta la receta, dale al me gusta. Si te gusta el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la cajita de información. Nos vemos en la siguiente receta.